Vamos a estar conociendo más reportes de diferentes lugares donde se sintió este fuerte sismo en horas de la mañana, 6:31 de la mañana. Vamos a enlazar ahora también con nuestra compañera Suseli Contreras, porque ya hay consolidado por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, da detalles de las personas que habrían sufrido alguna lesión. Las casas que sufrieron también daños, pero también se habla incluso de problemas en carreteras a raíz de los derrumbes en un país que está sufriendo de las inclemencias del tiempo y que ahora, sensible en el tema de los suelos, y este sismo afectó esta mañana. Suseli, ¿cuáles son estos datos? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencia y precisamente este día las autoridades de la CONRED y también del INSIBUME dieron a conocer los incidentes registrados después de este sismo. Se habla de 4 casas dañadas en la ciudad capital con daños leves, también 3 en Zacatepeques, una en Sololá y otras también en Chimaltenango. Se habla también de los daños a la infraestructura de 2 escuelas, de 3 iglesias, de 8 carreteras y de 6 edificios y también de 2 puentes. Escuchemos al secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, para que nos amplíe más detalles. Afortunadamente, no hubo personas albergadas. No tenemos personas albergadas, no tenemos personas fallecidas. Hay una persona herida, con una herida cortocontundente en la cara en San Marcos, la cual fue atendida en el hospital y dada de alta inmediatamente después de la sutura. Y 3 personas con crisis nerviosa atendidas en el mismo hospital por los médicos de turno. Tenemos un informe de una persona que falleció de paro cardíaco en la zona número 10 en un hotel, pero esto lo tenemos que confirmar cuál es la causa de muerte con el INACIP. Por su parte, Eddie Sánchez, el director de INSIBUMEN, dio a conocer que este sismo fue sensible y que todas las personas lo percibieron durante 22 segundos. Además, él establece sobre la magnitud de este sismo. También indica de que no fue superado por el que se registró en San Marcos, que fue de 7.1 grados. El deslizamiento se debió al desplazamiento de la placa de Cocos con la placa del Caribe. Y la profundidad del evento normalmente está en 12 o 13 kilómetros y por eso la duración del evento le estimamos 20 segundos. El de la semana pasada tuvo 18 segundos de duración. Pero la diferencia entre pocos grados de la magnitud es como se magnifica el evento y el grado de destrucción. Pero la sensibilidad también, como fue un poco más largo, le dimos una intensidad sensible acá en Guatemala de 20 segundos y grado 5 en la escala de Mercalli. Las autoridades insisten sobre la saturación del suelo en todo el territorio nacional, ya que es del 100%, y es por esa razón por la que alertan a toda la población para que estén pendientes de toda la información que pueda ser transmitida por los medios de comunicación. Actualmente la CONRED mantiene mayor vigilancia en 3 cerros, con mayor control en el Cerro Lec, el Cerro Los Chorros y la Unión Zacapa. El Cerro Lec indicaron de que ya lleva en lo que va del año 5 limpiezas. Por su parte, el Cerro Los Chorros lleva 3 deslizamientos y también temen de que el Cerro Soloma sigue propenso porque la corona todavía no ha caído. Además, se advierte de lluvias durante el fin de semana, probablemente este es el único día que va a ser menos propenso a las lluvias, sin embargo, todavía se perciben este fin de semana de lluvias y se espera que la canícula, que también están analizándola, se establezca
en la tercera semana del mes de julio, pero se está analizando ya que esta podría traer también humedad y lluvias. William, no sé si tienes alguna info, alguna pregunta con relación al tema de los sismos. Así es, Uceli. A través de las redes sociales y a través de Facebook Live, los guatemaltecos se están preguntando qué departamentos son los que resultaron afectados por este fuerte sismo. En horas de la mañana se hablaba de por lo menos 4. No sé si tú tienes este dato específico para conocer cuáles son estos departamentos que sufrieron el mayor daño a raíz de este fuerte temblor y si esto ya está consolidado definitivamente o se esperan aún datos por parte de Conred. Claro que sí, precisamente el director Eddie Sánchez mencionaba el área de San Marcos, Totonicapán, Chimaltenango y las ciudades y los pueblos que viven alrededor del Motagua. Y por supuesto también en el oriente hablaba de Esquipulas. Estos departamentos precisamente fueron los que sufrieron o son propensos también en los próximos días a deslizamientos debido a la saturación en los suelos. Y además hablaba de que en la carretera al Atlántico, se registran diariamente 8 deslizamientos. Por esa razón también hacía las recomendaciones, sobre todo a los conductores, para que no manejen de noche y por supuesto, sobre todo cuando esté lloviendo. Estos fueron los datos que se dieron a conocer, William. Suseli, en el tema de las réplicas, se ha conocido que por lo menos 2 han sido sensibles a raíz de este fuerte sismo. ¿Qué se conoce de los datos al respecto de este tema? Así es, también el director Eddie Sánchez mencionaba que diariamente son 12 réplicas las que se registran. Sin embargo, esas no son sensibles, pero que probablemente cada vez que existe un sismo de magnitud de 6 grados como la que pudimos sentir en esta mañana, estas réplicas también se siguen produciendo. No dio exactamente la cantidad en este día, sin embargo estableció de que son 12 aproximadamente las réplicas, pero que no son sensibles en todas las partes del país y sobre todo en los lugares poblados. Ya para finalizar, Suseli, al respecto de esta persona que falleció en la zona 10 capitalina y que hablaba el señor Sergio Cabaña, secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se está investigando si esta muerte tiene relación con este sismo a raíz del pánico en el que podría haber entrado esta persona. Sí, él menciona que se está investigando, ya que ese fue un reporte que recibió la Conred directamente aquí en el centro, pero no se ha establecido mayores causas, sino que únicamente se dio a conocer que se trató de un infarto. Tampoco se conoce si es extranjero o del interior del país. No se han proporcionado mayores detalles porque está bajo investigación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Suseli Contreras continuará de planta, como nosotros le decimos en la redacción, allá en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, para conocer de nuevo detalles y toda esta contabilización que puede dar la coordinadora al respecto de este fuerte sismo. Los trabajos de limpieza continúan en algunos lugares, se habla de derrumbes en algunas carreteras y esto lo estaremos monitoreando en las próximas horas. Nuestros compañeros corresponsales también ya se están desplegando allá en Antigua Guatemala, donde se reportan también daños a raíz de este tema. Mientras tanto, ¿cómo vivieron los guatemaltecos este fuerte sismo? En las redes sociales hay muchos de estos videos que han sido publicados donde se observa esos precisos momentos de ese sismo de 6.7 grados que se dio a las 6:31 de la mañana. Andrea Domínguez, claro, adelante. Y es que este sismo de 6.7 grados de magnitud que sacudió la mañana de este jueves la mayor parte de Guatemala hizo que varios de nuestros seguidores sacaran su teléfono y lograran grabar algunos segundos de lo que ellos pudieron vivir, tal como es el caso de Pedro Ochandiano, uno de nuestros compañeros que logró captar este video desde el nivel número 19 de Tikal Futura, en donde evidencia cómo se vivió el temblor de 6.7 grados. Vamos a pasar a otro que fue captado en la zona 16 por Lorenita RG79, que señala cómo se movían las luces de su casa. Desde Quetzaltenango, Grafito comparte cómo vivió el sismo y en donde se pueden observar en las imágenes cómo cables eléctricos y cables de ciertas casas también se mueven debido al sismo.
Vamos de inmediato al de Ninet Recinos, que también comparte este video que captó segundos después desde la antigua Guatemala y que evidencia cómo el agua se mueve en una de las piletas de esta ciudad colonial. Vamos con el de Albertina Navas, que desde su cuenta de Twitter comparte cómo vivió el momento en la zona 10, donde se puede escuchar cómo las lámparas del edificio en el que se encuentra se topan entre sí. Estas son las imágenes captadas por ella y que compartió de cómo lo vivió. También compartimos este video de cómo se sintió en un nivel número 17 de un edificio en la zona 10, donde se puede observar cómo las lámparas o una de ellas topa con una de las ventanas mientras uno de ellos saca su teléfono y graba el momento. Este video está compartido desde Totonicapán y también evidencia cómo el agua se mueve en la pila en la cual este seguidor capta el momento en el que está ocurriendo el sismo hoy por la mañana. Vamos con este video que fue tomado minutos después de que sucediera en la antigua Guatemala, donde cuerpos de socorro reportaban los daños en las viviendas de la localidad por el sismo. Se puede observar también cómo una de estas viviendas colapsa y ya hay ciertos restos a la orilla de la ruta. Recuerde que si usted tiene algún video de cómo vivió el hecho, lo invitamos a que usted lo pueda compartir a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter @guatevisión-tv. Fue un gusto acompañarlos y los dejo con más imágenes del hecho. Gracias, Andrea. Y precisamente vamos a hablar del tema de la educación, porque mucho se hablaba de si enviar o no a los niños a los diferentes colegios o institutos que aún están en clases. Otros de estos colegios están en periodo de vacaciones. El ministro de Educación afirmó que queda a criterio de las autoridades locales la suspensión de clases por el sismo de esta semana, pero resalta el dato de que en 2 semanas más de 1,000 escuelas han resultado dañadas por temblores y también por las lluvias. No es una decisión nacional porque hay departamentos del país donde no se hizo sensible el sismo y no tiene ningún sentido, por ejemplo, que puedan suspenderse las clases. Es una decisión que se está tomando a nivel local a partir de la evaluación de los daños y de como acción preventiva para cualquier situación que pueda suceder. Aún así, mañana inicia, indicó el periodo de, entonces sería factible que... Sí, estamos muy cerca. Mañana empezamos el periodo vacacional que dura de el día 23 hasta el día 29 de junio. El día 30, ustedes saben, hay descanso nacional. Vamos de nuevo a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Tenemos información urgente que nos llega desde Huehuetenango respecto de la situación de derrumbes y las carreteras. Información importante que usted debe conocer. Y esto lo haremos luego de la pausa.